Hola, bienvenidos a un nuevo video para este canal de Rataformers. Yo soy Nitro 18 pendejas preferencias y les doy la bienvenida a un nuevo video. Esta vez vamos a la segunda parte de qué pasó con los Autobots de Transformers G1. Bien, comencemos, que ando muy excitado con esta parte. A los buenos tiempos esos donde todos reíamos, bailábamos, soñábamos y sobre todo troleábamos. Qué extraño, mientras nosotros la pasamos bien hay otros que no tienen la suerte de pasarla bien y tienen que pasarla mal. Es como si el que nos creo nos haya dado suerte a unos más que a otros, es como si no todos fuéramos tratados de la misma manera. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, pues porque yo creo que otros deben pasar el infierno para hacerles entender a que los que la pasan bien, que eso no durará por siempre y deben estar listos para los duros golpes de la vida. En fin, vamos y caminamos. Antes de empezar a hablar de los Autobots quería aclarar unas cosillas. Verán, en el anterior capítulo de esta serie había mencionado a Sideswipe Trailbreaker en la escena donde aparecen Hofer y Bloodstrake. ¿Por qué hice esto exactamente? Pues bueno, les diré el por qué. Escuchen, cuando originalmente en la escena están Sunstreaker, Hound, Hofer y Bloodstrake entre muchas comillas, escuchen chicos, si de algo en especial se caracteriza la saga de Transformers G1 es en sus dibujos extraños. Ojo muchachos, cuando menciono dibujos no me refiero a la fluidez de los fotogramas o imágenes, pero para nada me refiero a la animación. De hecho la animación es fluida moderadamente. Verán, en la serie de Transformers G1 y en la película hay dibujos bien hechos, pero así como hay dibujos bien hechos también hay unas aberraciones muy graciosas osas. Un segundo, yo soy Buzz Lightyear y esta tropa está a mi cargo. No, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. ¡Ay, ese pendejo de mierda! Desde Sideswipe siendo un Decepticon hasta un Optimus Tristeza XDDD, pero bueno, en esas épocas de los 80s y 90s era normal que eso haya pasado. Después de todo, en ese tiempo apenas estaba empezando Transformers y pues se usaba un presupuesto moderado para la serie y claro, se hacía lo que se podía con lo que tenían, y obviamente el estreno de los capítulos eran semanales. En fin, a lo que quiero llegar es que en la escena donde salen los cuatro Autobots de la primera temporada está mal dibujada. Es más, hay un pequeño detalle en uno de los cuatro Autobots que me dará la razón a mis palabras. Los dejo un rato con la imagen para que descubran el detalle. Ustedes pueden, pajeros ojeros. Si tienen buenos ojos tal vez lograron notar el detalle. Además es muy voluptuoso este detalle, y si hay ciegos en el video, bueno, sé que son ciegos pero tienen que ver esto. Si no descubrieron este detallito, sean como mi abuela, usen mejor los sentidos que sus ojos para descubrir este detallito. En fin, si no lo notaron se los voy a decir. Perros, Bloodstrake no tiene sus voluptuosos cañones en sus hombros, entonces este detalle que carajos demuestra muy simple que probablemente en esta escena iba a salir Prowl, si Prowl y no Bloodstrake. Otra prueba que le da la razón son a mis palabras. Lo que quiero decir es que esta escena es una prueba de que los dos Autobots que están con Hofer fueron mal dibujados, y los dos Autobots que están con Hofer son Sideswipe y Trailbreaker, que curioso, al final fue gracias a Bloodstrake, gracias a él, que descubrí este detalle. Pero entonces, ¿por qué estoy diciendo que son Sideswipe y Trailbreaker? Muy simple, verán, en la escena donde llegan Optimus y los Dinobots a Ciudad Autobot, justo al lado de Optimus está Sunstreaker, está a su lado, así nomás aparece de la nada como si se tratara de un padre latino que viene de la nada solo cuando su hijo tiene dinero. En fin, y lo mismo aplica para Hound, que no se lo veía en la nave y aún así salió de la nada en otra escena de la película. Entonces, que nos da a entender estas pequeñas escenas muy simple que estos dos Autobots estaban en la luna base 1 con Jazz, Cliff y Emper, y más en específico los dos debieron estar conversando con Ratchet, Brown y Prowl antes de sus muertes, y después de eso probablemente los dos debieron irse con los Dinobots a crear las nuevas armas que usarían los Autobots para derrotar a los Decepticons. Esto tiene mucho sentido, ya que así ellos dos estarían con los Dinobots y Optimus. Pero aquí viene la cuestión, porque Hound no aparece. Bueno, él probablemente pudo estar en la silla izquierda justamente al lado de Optimus. Es cierto que en este panel no hay casi nadie en la silla, pero recordemos que en esta película hay Autobots mal dibujados, así que probablemente con los errores de los dibujos probablemente él esté ahí, pero lo dibujaron mal, por eso no sale ahí. En fin, también recordemos que cuando los Decepticons asaltan a tu puta madre
madre carajo, que estoy diciendo perdón, quise decir a Ciudad Autobot, se ve a Sideswipe en la Ciudad Autobot, e incluso aparece Trailbreaker. Más que nada ellos están más presentes en los storyboards, por lo tanto, esto nos confirma que ellos estuvieron en la película, pero pues los encargados de los dibujos en la película, cometieron los errores en el arte, y por eso no se entendía su paradero de ambos Autobots. En fin, es curioso que al final todo esto fue gracias a Bluestreak, y pude descubrir estos misterios con los detalles. Y otro detalle más curioso es que en la versión antigua de la película a Hound no le dibujaron una pierna como dato extra, es una pierna izquierda tal como la que perdió Ratchet en Transformers 4. Lo gracioso es que Hound es de color verde igual que Ratchet de Transformers 4. Tal vez desde antes esta película era una premonición de lo que le pasaría a Ratchet en Transformers 4. Rayos, que estoy diciendo. En fin, espero haberlo sacado de duda y sobre todo espero haber explicado esto bien y sacarles las dudas a muchos de ustedes. Y si no entendieron nada, déjenme decirles que son unos idiotas, o tal vez yo soy el idiota. Después de todo, yo soy el que está explicando esta mamada. Después de todo, el maestro es el que debe explicar efectivamente a su alumno qué mierda estoy diciendo. En fin, que comience esta resolución. Tal vez yo pueda ayudarle a Optimus a ahorrar un poco de su fuerza al regreso. Déjame llevar. I wanna see the light. ¿No saben cuánto he sacrificado?